Habla la maestra Noredith López Fernández del taller de diseño industrial de la secundaria técnica número 26. Hoy venimos a reforzar un poquito lo que son las actividades que se van a realizar de la semana del 16 al 20, porque algunos de nuestros alumnos todavía no han regresado a la escuela, pero buscamos medios para comunicarnos con ellos y este es uno de ellos. En el primer grado ya tenemos una actividad que es la de realizar por medio de coordenadas unos dibujos. ¿Sí? Uno de ellos es un objeto de la naturaleza y otro de ellos es un objeto creado por el hombre o objeto técnico. Estos objetos los van a realizar en su cuaderno. Su cuaderno, como ustedes saben, tenemos diferentes secciones en el cuaderno para que realicen las actividades. Tenemos el de teoría, ¿sí? En donde tenemos nosotros nuestras las definiciones, conceptos principales para desarrollar los temas. El de práctica, donde van a hacer ustedes el dibujo, ¿sí? Y como el dibujo va a quedar muy pequeño en su cuaderno, ustedes lo van a tener que desarrollar por etapas, ¿sí? Hasta llegar a su proyecto, ¿sí? A proyecto. En este caso el proyecto va a ser el de agrandar sus dibujos para que puedan caber en media hoja de papel, de cartulina, perdón, blanca, para que los puedan rellenar con recortes el que es el objeto de la naturaleza de todos los objetos que obtenemos de la naturaleza, como es la madera, la fruta, las verduras, la carne, el pescado, todos esos objetos que nosotros obtenemos de la naturaleza y los van a pegar en el objeto de la naturaleza, respetando la forma. Eso es lo que van a hacer para reforzar el concepto de objeto técnico y objetos de la naturaleza. En el segundo caso tenemos un proyecto. Este proyecto se va a realizar por etapas. Las etapas del proyecto van a ser primero, en este caso es un alajero en forma de calavera. Ya vienen las fiestas del 1 de noviembre, las fiestas de muertos, y entonces nosotros vamos a tratar de realizar una calabacita que sirva o como dulcero o como alajero, ¿sí? Eso también va a depender del tamaño de la boca que le hagamos nosotros y de la forma que se le hagamos, puede ser recta o puede ser con piquitos, ¿sí? Vamos a tratar de que nuestro globo no quede tan inflado y en la primera etapa vamos a forrar el globo con papel periódico y engrudo, que ya conocemos y que hacemos muchas piñatas con esa técnica. Entonces, ya que lo tengamos, vamos a tratar de achatarlo un poquito para que tenga mejor base y se pueda acomodar mejor. Ya que lo tenemos hecho, en la parte de arriba hay que ponerle el rabito que hay que pegar
alrededor y luego reforzar con periódico otra vez, para que de ahí nosotros lo podamos abrir. Entonces, ya que tenemos la forma, que tenemos bien achatado la parte de abajo para que se pueda sentar bien, entonces vamos a forrarlo con papel china del color que ustedes quieran. La parte de arriba será verde y la parte de abajo será anaranjado. Se puede forrar también por la parte de adentro para que no se vea fea. Puede ser con papel de china, puede ser con papel de otro color o con otro tipo de papel. De ahí es la creatividad que ustedes le van a poner para entregar su proyecto. Yo no les voy a decir que a lo mejor quieren hacer una calabaza más alargada o una más hacia arriba. Ya la forma y los acabados se los van a dar ustedes. La técnica es la del papel maché con el globo para darle la forma. Y ustedes ya la creatividad van a hacer con su calabacita de la forma que quieran, con papel fantasía o otro tipo de papeles, ¿sí? Este proyecto se va a entregar en etapas, sí, cada semana se va a ir viendo el avance. No quiero que me lo traigan ya un día todo hecho, sino que yo vaya viendo el avance, que realmente están conociendo la técnica y que aparte de todo están viendo cómo ustedes mismos pueden ser creativos y cada uno de ustedes va a ser diferente su calabaza, aunque sea la misma técnica, ¿sí? Van haciendo sus reportes, describiendo las actividades a realizar, enlistar las herramientas necesarias para la elaboración del proyecto, los materiales, porque aquí si nosotros vemos, pues en realidad no sabemos qué materiales son, me los imagino, pero no puedo decir qué es papel china o papel de qué tipo, crepe, ¿sí? Y también se debe hacer un presupuesto con una tabla donde tengamos materiales y sus características, las cantidades, la unidad, ¿sí? Si son metros, litros, gramos, el costo por unidad y el costo total. Esto es muy importante porque si nosotros hacemos una pieza, pues puede salirnos caro, pero si nosotros hacemos varias, puede ser que nos salga más barato. Entonces es muy importante todos esos datos porque si lo queremos hacer para más personas o lo podemos hacer como negocio, pues también ya sabemos en cuánto nos va a salir, ¿sí? En realidad pues no es muy costoso porque lo que se necesita es muy sencillo. Entonces eso es para primer año. En segundo año también tenemos actividades diferentes, igual ya se entregó la guía contestada, ya se calificó y los que falten pues necesitan conseguirlo en la escuela. Para el segundo año, la actividad que vamos a realizar va a ser un portarretratos movible, ¿sí? Flexible. Para eso necesitamos 8 cubos. Igual los cubos los pueden hacer con papiroflexia, los pueden hacer en secciones, los pueden hacer con un desarrollo de un cubo normal, pero eso ya depende de cada alumno. Yo nada más les estoy pidiendo los 8 cubos, como quieran hacerlos, los 8 cubos, y después los vamos a unir. Esa unión ya veremos cómo le hacemos para que se abran los cubos y cuando nosotros les peguemos las fotos, las ilustraciones, lo que ustedes quieran pegarle, se vayan viendo de diferentes formas, voy doblando el cubo y van saliendo las ilustraciones o las fotos, ¿sí? Igual ese proyecto se va a hacer en etapas. Quiero ver los 8 cubos y luego cómo los vamos a unir, porque también depende mucho qué materiales voy a utilizar para unir, para que no se me despegue, para que no se haga feo, ¿sí? Entonces todo eso se tiene que ver. Igual en etapas vamos a ir haciendo las etapas, los 8 cubos, las uniones, luego cómo vamos a pegar las fotografías o las ilustraciones. En el cuaderno también vamos a desarrollar actividades, ¿sí? Nosotros necesitamos investigar las tecnologías agropecuarias y pesqueras.
Ahí vamos a poner ejemplos, primero para explicar a qué se dedican estas tecnologías y luego vamos a buscar 10 ejemplos que en realidad son muy sencillos. Agropecuario, pues todo lo que se cultiva, lo que sale del campo, el ganado, los borregos, las vacas, los chivos. Y lo pesquero, pues todo lo que sale del mar, los peces, los pulpos, las conchas, las ostras, ¿sí? Tenemos infinidad de productos. Las tecnologías de los alimentos, que son los alimentos ya procesados, las sopas, los espaguetis, las latas, los congelados. Tenemos también una infinidad de productos procesados. Luego las tecnologías de las manufacturas, que es todo lo que se hace con máquinas, que tenemos como los zapatos, la ropa, las mesas, las sillas, los cuadernos que ustedes utilizan, las cámaras fotográficas, sus laptops, todo eso es manufactura. Dentro de la tecnología de la construcción, tenemos también todo lo que es en una casa, si ustedes ven en una casa, todo lo que se utiliza para hacer la construcción, ventanas, puertas, baños, regaderas, todo eso es de la construcción. Tecnologías de la información y comunicación, toda la tecnología que utilizamos para informarnos, desde el periódico, que es lo más sencillo, los libros, ¿sí? Los teléfonos celulares, tenemos infinidad de formas de comunicarnos, la televisión, las pantallas planas, ¿sí? Solo unos ejemplos, aquí yo les pido 10. Y las tecnologías de la salud, los servicios y la recreación. Cada uno de ellos, es solamente en salud, servicios y recreación, van a poner un ejemplo de cada uno, de cómo los identificarían. Se puede decir que es un logotipo, cómo identificaría cada una de estas tecnologías por medio de un símbolo. Entonces es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y por último, investigar sobre la proyección oblicua, igual copiarlo en su cuaderno, a lo mejor no entiende nada, pero ya después se les explicará, ¿sí? Lo importante es que lo copien en el cuaderno con texto y dibujos. Ese es en el caso de segundo grado. En el caso del tercer grado, también tenemos un proyecto. Y como nosotros vamos a manejar las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros tenemos diferentes aparatos y accesorios para la información y la comunicación. Aquí tenemos una memoria, ¿sí? Las maquetas primero tienen que hacer una lista de tecnologías de la información y la comunicación. Y de esas tecnologías, ustedes van a escoger una para hacer una maqueta. Si son objetos grandes, los vamos a hacer en escalas de reducción, los vamos a reducir de tamaño. Si son escalas chicas, como este ejemplo de la memoria, pues lo vamos a ampliar, lo vamos a hacer más grande. Pero no solo es hacerlo, sino que poner la información de que para qué sirve, cuál es la importancia, la capacidad, los materiales con que está fabricado. Entonces, ese es el proyecto. Igual se tiene que traer la investigación primero de las tecnologías de información y comunicación y después el que se va a escoger y para qué sirve, cuál es su función, sus características, todos sus datos. Y también, como tenemos el tema de innovaciones técnicas a través de la historia, nosotros vamos a manejar 3 objetos y vamos a ir viendo cómo han ido innovándose este objeto hasta llegar a nuestros días. ¿Sí? La antorcha para iluminar, ¿cómo es que esa antorcha para iluminar ha cambiado a nuestros días hasta tener ahora un foco LED, que es el más ahorrador de energía? Luego tenemos la tablilla de barro para escribir,
Y ahora tenemos las tablets, ¿sí? Cómo se ha ido innovando la forma de tener la información hasta llegar a las últimas novedades. El ábaco también, que nosotros para empezar a sumar y restar, que utilizaban nuestros ancestros y todavía hace algunas décadas todavía utilizaban los maestros y a qué hemos llegado hasta hoy en día. ¿Sí? Entonces es como una especie de historia de las modificaciones que han sufrido. En este caso estamos poniendo nada más tres ejemplos y seguramente van a utilizar la computadora para la información. Entonces, uno de los medios que tenemos también es la computadora para sacar información. Y pues ahora la televisión es una forma de comunicación con ustedes. Entonces nos estamos viendo próximamente, ya sea por la televisión o ya sea mediante, ya en la escuela, pero cualquier duda, pues estamos en la escuela todavía.